Con la acción de tutela interpuesta por el docente del corregimiento set de Turbo, Franklin Córdoba Villalobos, queda sin piso jurídico la publicación del mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Eso significa que el gobierno nacional, hasta tanto otra autoridad no declare lo contrario, debe abstenerse de continuar con la aplicación de ese acto administrativo hasta que se resuelva la tutela. Si el IGAC lo hace, tal como lo tiene programado, estaría incurriendo en un delito. Eso es un fraude a resolución judicial. Y esto da pena de prisión. Es muy delicado. Según lo expresado por el abogado constitucionalista, sobre esta acción de tutela, la ley no consagra la posibilidad de apelarla o impugnarla. Entonces, eh, es una imprecisión que el director del IGAC venga a decir que va a impugnar la medida del juez, porque todavía no está permitido por la ley realizar este tipo de procedimientos. Según el constitucionalista, la acción de tutela interpuesta en el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Turbo debe ser cumplida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.